I just want to remind you that in Akumal Natura Rescue, we have an environmental management unit where we have several species of wild animals that we rescue from bad living conditions or injured. We also have beautiful cenotes underground to swim, and I recommend you, deeply recommend you, to visit us. You'll enjoy it, and you will learn from the jungle. Los gansos, aquí en Akumal Natura Rescue, piden agua. Y entonces les estamos haciendo un estanque. Porque sabíais que los huevos de los gansos solo fertilizan si los gansos se han apareado dentro del agua. Este es el estanque que estamos haciendo. Ahí, la casita donde viven los chalanes. Hoy que es 8 de enero y que salgo para España, vengo a despedirme pues de los faisanes, de los venaos. ¡Hola, Perla! ¡Hola, Perla, mami chula! ¡Hola! ¡Hola, Perlita! ¿Estás oliendo a tu niña? Ah, Brandy me llama, papá. ¡Hola, Perla! ¡Hola, chula! ¡Hola, hola, mami chula! Tienes todavía el acceso ahí, ¿eh? ¡Hola, sí, papá! ¿Cómo estás? ¡Papá! Tras la temporada de lluvias, que no parece acabar este año, mirad qué bonito ha quedado este álamo que hay al lado del restaurante. Y del otro lado está Felicia, que se está recuperando de su operación. Hola, mami. Hola. A Felicia le operaron esta pierna, ves, ahí tiene un clavo, todo el fémur se lo rompió y ahí está Nacho, Nacho el macho, Nacho, que tiene ya un comportamiento así de paseador impenitente, porque, bueno, pues está, no lo podemos liberar porque está muy improntado, lo recibimos de una señora, es un grisón, es súper amable, súper cariñoso. Y vamos, hemos pedido una pareja para hacer reproducción con ellos. A ver si se da. Adiós, Felicia. Adiós, mami. Nos vemos en 2 semanas. Adiós, chula. Adiós. Adiós, mamita. Adiós. Adiós, Nacho. Bye, bye. Ah, pues no se ven, como ha llovido mucho esta noche, no se ven ni las tortugas, allá se ve una saliendo, ni el cocodrilo que está por algún lado bajo el agua. Y en la jaulita de al lado están los hijos, ahí en la esquina. Bueno, ya nos vamos.